Bien, compañeras y compañeros, buenas noches, sean bienvenidos una vez más. Espero que hayan disfrutado de su fin de semana y estén todos bien. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas Buenas tardes, tardes. Lick. Buenas Buenas tardes, Lick. tardes. Buenas tardes. Ahorita vamos a iniciar. Bien, estaba viendo ahorita el contenido de la unidad 3 y ya hemos avanzado en lo que es el tema de la definición de constitución, el tema del poder constituyente, también los poderes constituidos. Y pues ahorita vamos a ver el tema de la estructura de la constitución. Y bueno, eso creo que ya lo vimos. Ahorita sería la clasificación de las constituciones. Y vamos a tratar de ver en la próxima sesión también el tema de la interpretación constitucional, así como los medios de defensa que existen en la Constitución, que creo que ustedes ya habrán tenido alguna oportunidad de hojear un poco el tema de la Constitución, cómo está estructurada. Tal vez me ayuden a recordar cuáles eran las tres formas de la estructura de la Constitución. Hoy no vamos a hacer el Kahoot ni el quizzes para que podamos avanzar un poquito directamente en la clase. Pero sí quisiera que sean un poquito participativos en estas preguntas y también que al final, pues ahora que ya tuvieron ustedes oportunidad de dialogar entre ustedes, pues que me comenten qué tal les ha parecido las actividades por medio de los quizzes o los quizzes que trabajamos la semana anterior. Bien, Lic. Gracias, Gerson. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarlo. Igualmente, gracias, Marco. En mi caso no pude entrar al quizzes a trabajar porque no sé, ya no me permitió incluso con el código. Yo no logré entrar, quizá los demás compañeros sí. Nada más y la actividad a mí me parece muy bien, ¿verdad? Bien, gracias. Y alguien más que nos quiera acompañar ahí en la. Hoy lo siento muy tímidos, compañeros. Licenciado, yo también no pude participar en la actividad del quiz, pero sí participé un poco en la actividad que hicimos en clase y sí me pareció bastante interesante porque son preguntas que nos ayudan a ir recordando o a poder proceder a leer, pues para ver, obtener los conocimientos, ¿verdad? Entonces me parecen interesantes los quiz. Perfecto, muchas gracias. Y, ¿sabe? Para el compañero que nos animó a preguntar ahorita, Lionel, le comento que hoy vamos a ver el tema de la clasificación de las constituciones. Entonces, Jacqueline, me levanta la mano por ahí, le escucho. Solo para opinar de esta tarea que nos dejó el licenciado, muy bonita la actividad. Yo lo hice varias veces. Terminaba y empezaba, y sí, creo que sí se le queda a uno bastante. Es una muy bonita actividad, y ojalá que lo siga haciendo de esa forma. Está bien, yo Gracias. creo que para la próxima sesión vamos a tratar de utilizarlo nuevamente, así para que no se aburran también solo con las mismas actividades, así intercalamos un poco en los temas. Entonces, si gustan, pues yo creo que ya se conectó la mayor parte de los compañeros, entonces vamos a iniciar esta clase. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Espérame que estoy un poquito afónico, pero es parte del proceso. ¿Se mira la pantalla, compañeros? Sí, Sí, licenciado. Sí, Sí. licenciado. Perfecto, se me había olvidado grabar, pero ahorita iniciamos acá. Pues bien, vamos a empezar a hablar un poco del tema de la clasificación de las constituciones y posteriormente nos vamos a centrar ya más al caso directamente de Guatemala.
En este caso, pues, al hablar de clasificación de las constituciones, podemos encontrarlo, digamos, en cinco grandes vertientes que de estas se van a distribuir otro tipo de constituciones según la interpretación que le vayamos dando. Por ejemplo, hay formales, hay en cuanto a su dificultad para poder enmendar una constitución como tal. Tal vez existe también por el grado de la concordancia que exista en cuanto a la primacía de la realidad, en cuanto a su naturaleza jurídica o también en cuanto a la ideología que éstas pueden manejar. De esa cuenta, pues vamos a encontrar las escritas, las no escritas, las rígidas, las que son flexibles, las normativas, las nominales, también las semánticas, las que son normativas, las que son programáticas, las ideológicas y también las que son utilitarias. Entonces, hay varios tratadistas que las van a ir ubicando en diferentes estratos o van a tener diferentes, digamos, interpretaciones como tal. Entonces, pues básicamente acá encontramos los primeros antecedentes de estas clasificaciones que nos dicen que la Constitución se puede concebir básicamente como un complejo normativo que está establecido, en este caso, de una sola vez y en el que de una manera, ya sea total, exhaustiva y también de una forma sistemática, se van a ir estableciendo en este caso las funciones fundamentales del Estado y se van a regular los órganos. O sea, esto no es algo que yo me lo invente, sino que ustedes, ahora que ya fueron viendo la Constitución, les pregunté al inicio de la clase cómo era que estaba distribuida la Constitución, en cuántas partes se dividía. En la actividad del quicio sí lo utilizamos, ¿verdad? Dijimos que era una parte dogmática, otra parte orgánica, la otra parte pragmática. Entonces, dentro de la parte que concibe el Estado como tal, está la estructura de cómo es que éste va a funcionar y cuáles son básicamente esos órganos que lo constituyen dentro de ese carácter directamente o esa clasificación normativa, histórica, tradicional y también sociológica. Entonces, si hablamos del tema histórico tradicional, pues básicamente nos tenemos que remontar al pasado y recordar, pues desde la Constitución de Bayona hasta la Constitución de 1985, porque va a ser entonces esto un resultado de una transformación que se ha dado a través de los años, a través de la historia, a través del tiempo, que ha logrado llegar hasta la Constitución que conocemos hoy en día, con las diferentes, si lo queremos ver así, las diferentes conquistas que se han tenido o esos avances en diferentes materias, en lo social, en lo político, en lo civil, en los derechos humanos, para poder estar, digamos que, un poco mejor a como estábamos hace algunos años o con las constituciones anteriores. Desde el punto de vista sociológico, pues básicamente nos vamos a referir a que la Constitución va a reflejar o va a ser ese resultado de las condiciones, que en este caso han sido las condiciones sociales, las condiciones jurídicas y también históricas. Entonces, en el caso de Guatemala, pues tantos acontecimientos que se han dado, por ejemplo, en los últimos años, el tema de la guerrilla, el tema de los acuerdos de paz, el tiempo del conflicto armado, el tiempo de la contrarrevolución, el tiempo de la revolución, el tiempo liberal, el tiempo de las colonias, etcétera. Entonces, toda esta parte va formando este extracto de la clasificación de las diferentes constituciones. Y pues, para tenerlo en una parte más ordenadita, pues podemos decir que existen las constituciones escritas, las constituciones no escritas, que vamos a irlas viendo más detenidamente, las constituciones flexibles, las rígidas y también las mixtas. Y vamos a encontrar también constituciones que son desarrolladas, otras que son sumarias, y las otorgadas, las pactadas y también las democráticas. De esa cuenta, pues hay varios autores pues, que las van clasificando según la concepción que ellos tienen como tal. Entonces, me gustaría que dos compañeros me puedan, o compañeras me puedan apoyar, una leyendo la definición de Mario y Ana María García, y otra persona pues que me apoye a leer el tema de Carl Lowenstein.
Entonces, si fueran tan amables, les dejo el micrófono abierto. Mario Verdugo y Ana María García. ¿Eso es lo que tengo que leer? Sí, por favor, Karen, muy amable, gracias. Bueno, Mario Verdugo y Ana María García agrupan las constituciones en tres grandes grupos. Uno, material y formal. Las constituciones materiales son aquellas que consideran normas escritas o no, pero referidas a la organización fundamental del Estado, en tanto que las formales se refieren a un sistema de normas según la estructura del poder estatal. ¿Hasta ahí, licenciado? ¿O Y los tres puntos? los tres, por favor. Gracias. Muy bien. Dos, sumarias y desarrolladas. Las constituciones sumarias se limitan a regular los aspectos esenciales de las instituciones y las desarrolladas pormenorizan materias propias de la ley ordinaria. Tres, escritas y reales. Las constituciones escritas son aquellas que están en un texto y las reales no. Muy bien, muchas gracias, compañera. ¿Y alguien más que me quiera apoyar? Gracias, Karen. En tanto, Lowenstein distingue constituciones normativas. El traje queda a la medida. Textos que deben ser observados y practicados por gobernantes y gobernados. Constituciones nominales. El traje queda grande. Es una constitución jurídicamente válida, pero la dinámica política social no se adapta a sus normas. Constituciones semánticas, un disfraz en la que los detentores fácticos del poder buscan justificar su gestión a través del texto constitucional. Muy bien, muchas Continúa. gracias. Se me fue su nombre por ahí, compañero. Ariel, muchísimas gracias, don Ariel. Entonces, pues acá encontramos nosotros ya algunas agrupaciones que hacen o alguna interpretación donde agrupan cada una de estas constituciones y le van dando pues ya la primera connotación o la primera interpretación que podemos ir encontrando nosotros sobre este tema. Entonces, pues si hablamos nosotros, por ejemplo, del tema de las constituciones escritas y las no escritas, vamos a referirnos un poco a la historia nuevamente. Y en este caso, pues a finales del siglo XVIII, se empieza a acuñar mucho el tema del concepto de constitución, que como lo habíamos platicado anteriormente, pues se iba a referir a lo que era la ley fundamental del Estado, el cual pues se iba a presentar, digamos, que en una forma sistemática, en un documento único, que iba a ser de forma escrita. Entonces, pues se hace alusión desde esos momentos, pues en el siglo XVIII, a una constitución escrita. Esta constitución escrita básicamente se difundió en el mundo dentro de este siglo XVIII por los escritores, en este caso los racionalistas, que consideraban al derecho escrito, porque era creado de una manera consciente y era, en esa interpretación, superior al derecho consuetudinario. Entonces, podemos decir que Guatemala posee una constitución escrita. ¿Por qué? Porque está contenida en un código. En cambio, por ejemplo, si decimos Gran Bretaña o Inglaterra, como algunos lo conocemos, esta no posee un documento unitario, ni tampoco un documento sistematizado, sino que, digamos, que posee sus disposiciones fundamentales en una serie de leyes que no tienen, digamos, que un plan utilitario y también, por ejemplo, las contradicciones que puedan surgir, en este caso se resuelven por la interpretación de un juez. Es decir, que no posee una constitución escrita. Ahí podemos ir viendo nosotros entonces cómo cambia de un país a otro una interpretación de una constitución. O, por ejemplo, como Estados Unidos que tienen no, un documento denominado enmiendas, ¿verdad? Entonces, no sé si han visto ustedes en las películas que dicen me apego a la cuarta enmienda, por ejemplo. Entonces, como para que vayan tomando ustedes esa idea. Entonces, pues las constituciones escritas son las que van a contener
regularmente una serie de normas precisas que van a estar legisladas de una forma solemne, o sea, van a estar promulgadas solemnemente, a las cuales pues también se le va a ajustar, digamos, en este caso, la conducta del Estado. Así pues, estas constituciones escritas van a estatuir un documento en el cual se van a recopilar todas las instituciones y los principios de la convivencia social. No sé si me logro dar a entender hasta este momento. Sí, licenciada. Licenciado. Muy bien. Por lo que hemos platicado ahorita para ustedes, ¿cuáles serían las constituciones no escritas? Yo entiendo que existen, digamos, normas jurídicas y leyes, pero están escritas por separado. No están en un documento, digamos, constituido de una forma solemne. Sí, digamos que podríamos decir que la constitución escrita, o sea, las escritas son como la constitución política de la República de Guatemala, que ustedes ya conocen. Es una constitución que ustedes la pueden tener en la mano, la pueden tener en digital y saben a letra muerta qué es lo que dice. Pero ahora, si hablamos de las no escritas, básicamente nos vamos a referir nosotros al derecho consuetudinario. ¿Sí? Entonces, estas constituciones no escritas son llamadas consuetudinarias, porque son las que carecen en este caso de un texto concreto, pero están integradas principalmente por costumbres, por usos, por hábitos y también por prácticas que en este caso se han ido perfeccionando con el tiempo. Entonces, pues estas van a importar todo un sistema de preceptos, en este caso para poder guiar la vida del Estado como tal. Entonces, hay que tomar en cuenta que digamos, no hay que tomar como literal todo lo escrito y lo no escrito, ya que, digamos, en rigor, toda constitución es en parte escrita y en parte no escrita. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional escrito no se agota en un conjunto de leyes constitucionales, ya que esto da lugar a la complementación interpretativa de la costumbre. Entonces, es cierto, tenemos una constitución escrita nosotros acá en Guatemala, pero si vamos, pensemos a Sololá, a Totonicapán, a Quiché, tal vez se me olvidan o se me pasan algunos otros departamentos donde hay mucha gente, en este caso indígena, donde ellos aún siguen aplicando sus propias costumbres, sus propias creencias y tienen su propia forma de aplicar ese derecho consuetudinario hacia las personas que viven dentro de esa comunidad. No sé si alguien de ustedes ha tenido esa oportunidad de convivir en esos lugares o ha tenido conocimiento de cómo es que se aplica, por ejemplo, el derecho, en este caso, de los pueblos, por ejemplo, con los mayas, por ejemplo, qué pasa cuando alguien se roba una gallina o cuando viola a una persona o cuando mata a otra persona o cuando roban. No sé, tal vez ustedes me pueden contar un poco sobre eso. En algunos lugares los linchan y otros Sí, son castigados y en otros. yo he visto que algún. Sí, licenciado, fíjese que en esos lugares He lo visto que en que algunos ellos se lugares los basan. azotan. Bueno, solo primero Jeremías y después Don Wagner, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas Fíjese tardes. que en esos lugares lo que ellos le dan prioridad es al convenio 169. Entonces, existen alcaldías auxiliares indígenas, que es donde presentan a la persona que hizo cualquier tipo de ilícito. Entonces, con base a la gravedad de lo que haya hecho, así le ponen la pena o lo que le llaman ellos allá los azotes, ¿va? Entonces, primero pasa la mamá o el papá si está presente, presencia ante todo el público y de ahí ya la autoridad local de lo que son los alcaldes indígenas, que son los que ejecutan ya lo que le van a imponer, si tiene que hacer algo social o tiene que estar ahí dentro de las instalaciones con ellos haciendo algún trabajo.
Eso es lo que ellos aplican allá. Y con base a los tribunales, a los juzgados, lo que hacen ellos es informarle al juzgado. Cuando hay buena coordinación, el juzgado o en las aldeas, en los caserillos, el juzgado, el juez solo se pone en contacto con los líderes o con las auxiliaturas, y ellos se encargan de informarle al juez lo que van a hacer con el individuo. Ahí termina el caso. Solo lo que hacen es preverle a la comunidad que no le vayan, que no saben a pasar sobre lo que ya vayan a caer ellos en delito. Este es donde ya no pasa nada, prácticamente todo lo que ellos están cumpliendo le informan al juez, ya levantan un acta en el lugar y le llega al juez, licenciado. Así es el caso, así como lo trabajan ellos. Ah, muchísimas gracias, Jeremías. Solo no le escuché cuál fue el número de convenio que me dijo. Es el convenio 169. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que nos quiera apoyar mientras piensan ahí su respuesta? Pues vamos a hacer un poco referencia al convenio 169 que acaba de comentar el compañero. Básicamente, ese convenio es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en este caso sobre los pueblos indígenas y tribales. Entonces, pues, es un documento que nace de la Declaración de las Naciones Unidas, en este caso, sobre el tema del derecho de los pueblos indígenas. Pues, cuando tengan oportunidad, denle una lecturita, es muy, muy importante, porque aquí vamos a ir comprendiendo. Licenciado, disculpe, ¿cuál dijo que era el nombre? 169, el convenio de la OIT. Entonces, disculpe, muchas gracias. Porque acá van a ir comprendiendo ustedes un poco acerca del derecho internacional en cuanto a poder comprender, por ejemplo, cómo es que entra dentro de la estructura del derecho interno una norma internacional que en este caso va a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, pues, a ratificar este convenio, el Estado, en este caso Guatemala, por ejemplo, se compromete a poder adecuar la legislación nacional y a poder desarrollar, en este caso, esas acciones que permitan aplicar esas disposiciones del convenio dentro del derecho guatemalteco como tal. Entonces, pues, ahí para que ustedes vayan teniendo referencia, yo creo que en el quinto semestre van a ver ustedes directamente lo que es el tema del derecho de los pueblos indígenas. Por acá me había pedido la palabra una compañera, pero se me desapareció por ahí la manita levantada. Pero si está por ahí, pues tiene el micrófono libre. Licenciado, buenas tardes, era yo. Así, ¿qué tal, Elizabeth? Buenas noches. Así, de buenas noches. Fíjese que a mí me habían contado un compañero que vive en Puaquil, que dice que los vecinos se han organizado tanto de Puaquil como de Santa Polonia, y si, por ejemplo, hay un ladrón en Puaquil, él me comentaba que si se quería escapar por Santa Polonia, dice que igual ellos tenían la libertad, los de Puaquil, para irse a Santa Polonia y ahí los atacaban, y luego de eso, desde allá, dice que les daban unas buenas arrastradas y los azotaban, y ellos no podían hacer nada. Por ejemplo, si los de Puaquil venían, los de Santa Polonia entraban a Puaquil, ellos no podían hacer nada porque lo mismo ellos hacían cuando los perseguían, digamos, a sus delincuentes, podríamos decir, los perseguían del otro lado. Entonces ellos como que se han organizado. Eso es lo que ellos me contaban. Muchas gracias, Lisa. San José Puaquil, ¿verdad? Sí, San José Puaquil y Santa Polonia. Ajá, sí, están pegaditos esos dos municipios. Yo tuve oportunidad ahí de trabajar con un muchacho que era de ese lugar, entonces sí nos comentaba un poco del tipo de castigos que utilizaban, que muchas veces se vuelven también en una figura que muchos conocemos como el linchamiento, que, o sea, para muchos no es bien visto, pero es a veces el reflejo de la sociedad ante la falta, digamos, de confianza ante las autoridades, porque
muchas veces se interpreta que el tipo de legislación que tiene Guatemala a veces es muy protectora en el mismo tema de los derechos humanos, pero por ejemplo, si detienen a alguien infraganti, pues creo que hay alguna persona parte pidiente, como le llamamos, pues puede llevarse un debido proceso, pero si en caso no hay una parte pidiente, o sea, deben de dejar libre a la persona agresora por el hecho de que no hay quien pueda decir que efectivamente o ratificar que efectivamente se ha llevado o se ha consumado un delito o una acción que pudiera tipificarse como tal. Entonces, muchas veces en los pueblos toman esas acciones de hacer la justicia por sus propias manos para, por ejemplo, demostrar que se está haciendo justicia, tal vez tipo la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, a veces son cuestiones de que no debería de ser también de esa manera, sin embargo, la falta de confianza en nuestras autoridades provocan esas medidas de hecho. Creo que Edgar me levantó la mano, pero me había levantado otra compañera la mano antes. No sé si está por ahí la compañera, si no le damos la palabra a Edgar. Creo que no, entonces, por favor, Edgar, le escucho. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas Sí, tardes. conforme a lo que son los derechos indígenas, ¿verdad? Que estábamos hablando, fíjese que nosotros, bueno, yo tuve una experiencia bastante mal en lo que fue una aldea de Zacapulas, que es parte del municipio de Quiché. Nosotros, de parte de mi colegio, fuimos a hacer un proyecto acá, a hacerles unas canchas deportivas a unos niños de escasos recursos en una escuela. Y pues solo fuimos a ver el terreno y todo esto, ¿verdad? Cuando regresamos al día siguiente, no, perdón, los 2 días, nos agarraron como un líder de la comunidad, dijeron ellos. Nos hicieron que nos bajáramos del carro, bueno, de la camioneta en la que íbamos, ¿verdad? Nos pidieron los papeles, bueno, en este caso éramos menores de edad, solo dos eran mayores de edad. Nos pidieron los papeles y nos tuvieron retenidos ahí hasta que llegara la policía y nosotros le hablamos e incluso. Hay gente bastante difícil porque dentro de un grupo que eran como unos 25, solo uno hablaba el dialecto, el español, y fue bastante difícil, o sea, como que comunicarnos, o sea, decirle que nosotros íbamos solo a apoyar, porque esa vez solo fuimos a aportar un dinero que nos pidieron a la gente que iba a empezar a construir las canchas, y empezaron a decirnos que de dónde habíamos sacado el dinero, y hasta que llamaron al colegio de nosotros para que vieran y verificaran que sí estábamos en el colegio. Incluso querían que un representante de nuestra institución, que era aquí Quinal, fuera hasta allá, a Zacapulas, a traernos porque no nos creían. Y sí, ellos sí son bastante estrictos. Este tema es para decirles que sí son bastante estrictos ellos en cuestiones de quién entra al municipio, quién entra a su aldea, porque ellos dicen que pueden robar niños, que llegan a robar y todo, pero sí, o sea, vamos a que sí son bastante estrictos ellos en sus leyes y la policía incluso llegó. La Policía Nacional Civil y la Policía Nacional Civil no pudo intervenir, o sea, no nos pudo ayudar y yo solo así como que, bueno, esperemos a ver qué pasa, pero sí, fue bastante, bastante temeroso esa experiencia que tuvimos con mis compañeros. Gracias, don Edgar. Sí, en efecto, o sea, hay comunidades que sí son muy, muy celosas de lo que ellos practican dentro de ello, y hay algunos pues que también exageran un poco más de lo normal, que lógicamente pues ponen en riesgo la vida de las personas porque están retenidos en contra de su voluntad. Y, o sea, nada nos garantiza que al final vayamos a salir libres de esa situación. Y a veces para no ir tan lejos, por ejemplo, si alguien vive en los municipios aledaños al municipio y departamento de Guatemala, San Raimundo, San Pedro Zacatepeque, San Juan Zacatepeque, hay grupos de personas que en las noches pues están con pasamontañas y están deteniendo los carros, averiguando hacia dónde se dirigen también. Tienen hasta sus letreros de aquí, digamos, los delincuentes no son bienvenidos o marero visto, marero muerto, por ejemplo, y así muchas cuestiones que tal vez ellos están resguardando la seguridad de los suyos,
porque también, o sea, se dan muchas situaciones de, como decía don Edgar, se dan secuestros, se dan asesinatos, se dan extorsiones, y Guatemala pues no está alejada de todo ese tema. Pero, o sea, nos sirve a nosotros para poder comprender de que, o sea, en Guatemala existe una constitución, existen las normas escritas, pero también están las consuetudinarias. Y a veces no se pueden aplicar esas normas escritas porque los pueblos utilizan su propia ley, o sea, hacen su propia costumbre, y esa costumbre básicamente para ellos se vuelve ley. Y querramos o no querramos, tenemos que adaptarnos a ellas. Si por ejemplo Edgar, don Edgar se hubiera puesto bélico, o sea, ya ni siquiera estuviera en este curso ahorita, ¿verdad? Sino que no sabemos en qué situación pudiera estar, o tal vez estaría acompañando a nuestros ancestros del otro lado, ¿eh? Entonces, pues qué bueno que está por acá, y ahí sí que son parte de lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Entonces, gracias a las personas que por mensaje han dejado ahí sus comentarios, y también el link que compartieron ahí de la OIT. Entonces, pues estábamos platicando del tema de las constituciones. Pues, por ejemplo, dentro de este tema de las constituciones, en este caso, encontrábamos que el derecho constitucional no escrito, por ejemplo, posee una parte, en este caso, pues escrita, que se va a encontrar, por ejemplo, en documentos, y también estos documentos, por ejemplo, pueden actuar como un derecho, en este caso, complementario. Es decir, que, por ejemplo, es mejor hablar de constituciones que son predominantemente escritas y también predominantemente, en este caso, consuetudinarios. Pensemos en ejemplos. El derecho constitucional inglés, en este caso, pues se caracteriza por ese su espíritu tradicional y también por su carencia, en este caso, de una codificación. Entonces, por ejemplo, lo contienen además los usos, las costumbres. Podemos tomar como referencia algunos instrumentos que ya platicamos en clase, y tal vez les voy a comentar otros. Por ejemplo, tenemos el caso de la famosa Carta Magna del monarca, no sé si recuerdan cómo era que se llamaba este señor. Juan sin tierra. Muy bien, ajá. Perfecto. Tenemos también otro antecedente, que es la Carta Magna de Enrique III. Tenemos el Acto Sirenman, el Bill of Rights también, que también ya lo habíamos platicado anteriormente. Tenemos el Representation of the People Act. También tenemos el Estatuto de Westminster, para que ustedes pues tengan una referencia, ya que, digamos, existe dentro de esta clasificación de constituciones escritas también otra clasificación, que en este caso va a dividir a las constituciones, por ejemplo, en constituciones codificadas y en constituciones no codificadas. Cuando nos referimos nosotros al tema de las constituciones codificadas, nos estamos refiriendo a que son aquellas que en este caso van a estar contenidas en un documento unitario, es decir, que es un documento orgánico y sistemático. Las constituciones, en este caso las no codificadas, son las que van a estar contenidas en diversas leyes que no van a formar, en este caso, un solo cuerpo. Entonces, sus disposiciones se van a identificar, en este caso, sobre la materia sobre las que versan, y no, en este caso, por una índole de un documento en el cual constan. Normalmente, pues las constituciones escritas están codificadas y forman un solo cuerpo de leyes. Entonces, ya las constituciones, perdón, las constituciones modernas, en este caso, pues son constituciones modernas escritas, y se caracterizan no solo por esa condensación que tienen en cuanto a sus fórmulas literales, digamos, precisas, sino que además por su propósito, en este caso de poder comprender en un solo documento orgánico y sistemático todas las normas fundamentales, en este caso de la organización estatal, respecto de las cuales pues las demás normas jurídicas, en este caso, se encuentran subordinadas. Recordémonos de la pirámide de Kelsen: la constitución, las normas constitucionales, y más abajo pues todas las normas reglamentarias que van formando parte de todo este proceso.
Entonces, pues las constituciones no escritas son por su naturaleza, en este caso, pues no codificadas, ya que de estas se va a desprender o van a depender, en este caso, de usos y costumbres que aún en documentos escritos van a estar aislados unos de otros. Y pues el tipo de constitución escrita y codificada, en este caso, va a responder a una concepción que en este caso se cree o crea la superioridad y también la permanencia de un sistema constitucional que en este caso ha estado, digamos, cuidadosamente planeado, mientras que el tipo de constitución no escrita y decodificada va a tener como concepción que primero va a reconocer esa complejidad de las instituciones políticas, cuyo desenvolvimiento en este caso pues es imprevisible y debe de operarse de acuerdo a las necesidades y también a las exigencias sociales. Ahora bien, cuando hablamos de constituciones rígidas, flexibles y mixtas, pues tenemos que hacer un análisis especial porque, por ejemplo, en el caso de las constituciones rígidas, nos referimos a las constituciones en las cuales existen, digamos, que ciertas formalidades que no existen en este caso en las ordinarias para poderla, en este caso, reformar y por eso van a afirmar que esto le da, digamos, que más estabilidad y mayor fuerza legal a las constituciones. En este caso, ¿ustedes creen que Guatemala es una constitución rígida? Es mixta. Sí, es mixta, parte rígida y parte cuando se puede reformar. Y Petra también. Muy bien. Pues la Constitución Política de la República de Guatemala sí es una constitución, en este caso, rígida. Por ejemplo, también tenemos dentro de las constituciones rígidas a la Constitución de los Estados Unidos, a la Constitución francesa, como los principales referentes. Creo que estas ya las hemos ido viendo nosotros desde las primeras clases, cuando empezábamos a hablar del tema de Juan Sin Tierra, de la Revolución Francesa, también de la misma Declaración del Buen Pueblo de Virginia. Entonces, la emancipación de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Inglaterra. Entonces, ahí se empieza a constituir parte de esta situación de que sí existen ciertas formalidades para poder reformar nuestra constitución. O sea, y eso es lo que le permite, no recuerdo qué compañero el que hablaba del 281, que había que reformar ese artículo para poder hacer las reformas a la constitución hace unos días. No recuerdo quién fue el que nos comentaba ese. Fui Yolik. Muchas gracias, cabal. Entonces ya veo que no me lo estoy inventando. Entonces, pues, regresando, pues, en el caso, pues, de las constituciones flexibles, pues básicamente son aquellas que elaboran y reforman, en este caso, las leyes constitucionales, ¿cómo? Con el mismo procedimiento de las leyes ordinarias. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la Carta Magna de 1215, del famoso Juan Sin Tierra. Encontramos ahí la referencia también de la Petition of Rights. Tenemos el Bill of Rights y también el Act of Settlement y el Common Law sobre los derechos individuales. Casi que todas las referencias de aquí las vamos a ir tomando de Inglaterra, que es la fuente principal en este caso, porque, digamos, aquí se encuentra en el Parlamento lo que era el poder constituyente, lo que era el poder legislativo, y por eso es que, digamos, en ese país no se distinguen las leyes constitucionales de las ordinarias. Entonces, aquí todas las leyes se reforman, digamos, que con el mismo procedimiento, sin importar cuál sea su contenido. Ese país, pues, utiliza el principio de que una ley posterior deroga a una ley anterior. Entonces, cuando en Inglaterra, pues, hablamos, por ejemplo, de leyes constitucionales, básicamente hacemos mención al contenido que éstas regulan, no solo en este caso, pues, por sus caracteres y intrínsecos, ya que, pues, de ellos emanan, en este caso, pues, del mismo órgano que los crea.
En cambio, por ejemplo, si hablamos del sistema de los Estados Unidos y también el caso de Guatemala, primero encontramos el poder constituyente. ¿Se recuerdan ustedes quién es el que crea la constitución política de la República de Guatemala? La Asamblea Nacional Nacional. Constituyente. Muy bien, gracias. Entonces, tenemos nosotros entonces ese poder constituyente que básicamente a través de una asamblea emite lo que son las leyes corrientes, y por eso es que nuestra constitución aparece como una ley superior. En este caso, sobre todo, tiene todos los poderes por medio de la organización, por medio del poder que el mismo pueblo le dio a estos constituyentes para poderlo crear y que ese sea el que rija sobre toda Guatemala. Perdón. Entonces, pues aquí está el poder constituyente, el poder legislativo, que están separados en este caso. Y pues también si hablamos, por ejemplo, del tema de la soberanía, aquí encontramos básicamente que en estos sistemas el tema de la soberanía va a residir en la Constitución y no directamente en el Congreso o en el Parlamento. Entonces, por su elaboración, aquí va a derivar lo que denominamos nosotros muchas veces el tema de superlegalidad de la constitución rígida. ¿Por qué? Que en este caso es su superior jerarquía en comparación con las demás leyes. Entonces, si hablamos de las leyes ordinarias, podemos decir que estas tienen que estar en este caso subordinadas a esta constitución y no deben de contrariarla por ningún motivo, ya que en este caso pues existe un recurso que puede anular la ley, llamado en este caso inconstitucionalidad de la ley. No sé si alguien me quería hablar por ahí. Yo le quería consultarle algo, porque fíjese que en el caso de la Constitución de Estados Unidos o el derecho que se aplica en Estados Unidos, que es el derecho anglosajón, me tiene un poco inquieto, porque, por ejemplo, ahí se da mucho la pluralidad del derecho o de la ley, porque no es lo mismo decir, por ejemplo, en Texas es prohibido fumar marihuana, por decirle algo. Pero en Minnesota es permitido, o sea que cada estado tiene sus formas de aplicar el derecho. Entonces, yo miraba como una constitución de Estados Unidos, así como flexible, ¿verdad? No sé cómo la mira usted, Lee, porque no sé cómo explicarle, pero me llama mucho la atención esa parte de que ellos aplican el derecho por sectores, o sea, como que utilizaran el derecho consuetudinario. Como que en Guatemala, por ejemplo, los 48 cantones aplican su derecho consuetudinario, el derecho a la costumbre. Y aquí nosotros en la capital, pues no lo aplicamos, sino el derecho escrito, ¿verdad? Pues algo así lo maneja Estados Unidos. Y si usted me pudiera ampliar algo más, Lick, perdone. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Buenas noches. ¿Se recuerdan que en alguna oportunidad hablamos de que hay países que son tipo federación? En este caso, pues Estados Unidos está compuesto pues a través de estados tipo federales. Igual, por ejemplo, México, Brasil, ustedes me compartieron por ahí que habían otros países que también tenían esa estructura, y pues en Europa también estaba Alemania, por decirle uno de los tantos ejemplos, y así sucesivamente. Pero entonces, en este caso, los estados federados, pues tiene cada estado tiene sus propias normas, tiene su propia constitución. Es una especie, como decíamos por ahí, de un derecho consuetudinario. Lo que tenemos que observar acá es que al final estas leyes pues no vayan a, digamos que a contrariar el derecho como tal, ya del estado, del país como tal. Pues, por ejemplo, ellos tienen dos cámaras o dos senados, entonces tienen una cámara baja, una cámara alta, que va a manejar cierto tipo de situaciones que en este caso pues hay que buscar que no riñan con el ordenamiento como tal. Entonces, si por ejemplo aquí en Guatemala lo hiciéramos nosotros de esa manera, cada departamento sería como un mini país, sería un estado que tendría su propia ley, tendría sus propias diputaciones, por ejemplo, o sea, tendría su propia forma de gobierno.
O sea, sería un mini gobierno que estaría, podríamos pensar que es algo similar a como están los gobernadores departamentales, solamente que al final no ejercen las funciones como tal en muchas oportunidades, sino que ya se vuelven cuestiones más administrativas. Pero regresando a lo que pues, don Carlos nos dice, o sea, ya son las formas instituidas de gobierno dentro de estos estados. Entonces, por ejemplo, como él decía, en un estado sí es libre que ellos puedan vender el cannabis, en otro no, en uno puede ser, por ejemplo, que se permita el aborto, en otro estado no, en otro, por ejemplo, se permita que se casen personas del mismo sexo, en otros no, en otros, por ejemplo, que sea libre que un niño de 10 años pueda portar arma de fuego sin licencia, en otros no. Y así sucesivamente, pues se va dando cada tipo de legislación conforme a las necesidades que ellos tienen, porque digamos que tienen cierta autonomía, entonces ellos pueden legislar en este caso, pues toda vez que no entre en conflicto con, digamos, con su constitución como tal. Entonces, pues creo que por ahí va la respuesta que me imagino que era lo que preguntaba don Carlos, y que también se amarra un poco pues con lo que dice don Ricardo Amarelo, que en Estados Unidos pues hay leyes tanto federales como las leyes estatales. Entonces, pues al final estas se van mezclando. Sí, Obed, le escucho. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, ¿qué tal, compañeros? Con una consultita. En este caso, al momento que existan como que mini gobiernos en un país, por decirlo de alguna manera, ¿esto no favorece la economía de cada uno de esos mini gobiernos, como lo que se quiso hacer acá en Guatemala hace mucho tiempo, donde cierta parte del país quería ser independiente y crear un sexto estado? En cuanto al del sexto estado, pues era el famoso estado de los Altos de Quetzaltenango. Guatemala, igual que Centroamérica, a través de los años y la historia, pues ha tenido muchos procesos de transformación. O sea, muchos de nuestros expresidentes pues han tenido esa idea de que, por ejemplo, Centroamérica fuera una sola región, pero eso dio pues anteriormente muchos tipos de problemas en cuanto a quién iba a ostentar la capitanía del gobierno como tal, y siempre habían intereses partidarios y muchas cuestiones que no permitieron esa situación. Entre esas, pues, a lo que decía Obed, que, o sea, se veía que iba a haber mayor competitividad, mayor oportunidades, pero no se logró realmente que se creara esa integración centroamericana. De hecho, hasta este momento, pues, no se ha logrado. O sea, está el plan de Esquipulas, hay instituciones de gobierno, inclusive hay un parlamento centroamericano que se supone que iría también buscando esa representatividad, pero no se ha logrado. Tal vez solo se ha logrado en materia fiscal, o sea, a través de la SAT, que tiene convenios con otros países para ir regulando el tema de en este caso el financiero, a través del Cauca, el Recauca, que ustedes ya lo van a ir conociendo más adelante. Pero si se hubiera dado en su momento, tal vez hubiera sido algo que hubiera dado oportunidades, pero también había que observar cuál iba a ser el trasfondo de esa situación, porque muchas veces al final un estado pues ya puede dar su libre autodeterminación y alejarse, digamos, como tal de depender del estado de Guatemala. Pensemos en el caso de aquí a la par de nuestros vecinos, Belice. Básicamente, pues ellos no se consideran parte de Guatemala. Hay un conflicto, un diferendo territorial que pues básicamente dice que no, o sea, que está como que en esa disyuntiva de si sí o si no se va a dar esa devolución del estado, de la mitad del estado de Belice. Entonces, esa libre autodeterminación de los pueblos pues permite a los que viven dentro de ese conglomerado determinar si efectivamente quieren o no ser parte del país en el que estaban o adherirse o anexionarse pues a otro estado.
Si vamos a ver México, por ejemplo, el estado de Soconusco, Chiapas, era parte de Guatemala. Parte de ese terreno se perdió a través de las guerras que se dieron de la unificación centroamericana, que al momento de perder la guerra, por ejemplo, con México, ellos se anexionaron como ganancia parte del estado de Guatemala, que fue el que vendió esa parte de Chiapas también. Pero igual lo mismo le sucedió a México con Estados Unidos, de que México era un país mucho más grande de lo que es ahora, y casi la mitad del país se lo fue quitando Estados Unidos. Por ejemplo, en Rusia tenemos el tema de la anexión de Crimea, que era parte del país que está ahorita en guerra con ellos, que es Ucrania. Y se dio ahí, sí, que ese ejercicio que estábamos platicando, de que se hizo una especie de consulta popular y el pueblo de Crimea eligió anexionarse a Rusia. O sea, no fue algo de que les hayan impuesto, mire, usted tiene que votar, no, sino que ellos decidieron, dentro de esa libertad que tienen, de poder ser parte de. Hay algunos estados que no los permiten. Por ejemplo, en España, en este caso, les voy a hablar un poco de fútbol para los que son de Barcelona, que por cierto nos ganaron ayer y nos duele todavía, pero bueno. El estado de Cataluña es un estado que ha querido independizarse desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pues España como tal no ha permitido que logre independizarse. Y en este caso, pues también, para decirle a Obed, no solamente nos va a dar esa, a veces, ventajas, sino que puede ser desventajas. Porque pensemos así como el estado de Cataluña es un estado dentro de otros estados, o un pequeño país dentro de otro país, que en este caso no tiene, por ejemplo, tal vez una forma real de subsistencia, porque no tiene salida al mar, por ejemplo. Entonces, se puede ver muy limitado por el tamaño que tiene para poder comercializar, y podría quedar en cierto momento hasta aislado, si lo queremos ver. Y no necesariamente veamos a un estado pequeño. Pensemos ahorita, por ejemplo, en Rusia nuevamente. O sea, con todas estas medidas que han venido haciendo ahorita, pues básicamente lo están dejando como que solo. O sea, lo están sometiendo como a un tipo de embargo comercial, que anteriormente le pasó, por ejemplo, a Venezuela, y por muchos años le ha pasado también a Cuba. Entonces, pues, al final la forma de subsistir, pues, va a ser a través siempre del tipo de comercio, de diferentes bienes, de diferentes servicios, que definitivamente, ante la necesidad de lo que está sucediendo, tienen que idear nuevas formas de subsistencia. Muchas veces a través de la comunidad internacional, a veces a través de proyectos, a veces a través del éxodo masivo, porque también en los países a veces no hay oportunidades. En este caso, pensemos en la propia Guatemala, que no hay muchas posibilidades o oportunidades de trabajo, y las pocas que hay, pues a veces también son un poco escasas. Por aquí me dice don Walter Robles algo. Le pongo de ejemplo las medicinas. Nos salen carísimas, mientras que países más grandes pueden comprar por mayor y salen más baratas. Y hubo un impulso para comprar como Centroamérica y bajó el precio. Creo que unidos hay más desarrollo, y como mini repúblicas o mini estados que no tienen ni capacidad para brindar seguridad. Sí, es cierto, Walter. De hecho, por ejemplo, el Ministerio de Salud, no recuerdo si es por medio de la Comisca, que era una comisión ministerial, en este caso centroamericana, que tenían como que un convenio a nivel internacional para poder comprar cierto tipo de medicamentos que se consumen en todos los países. Pensemos, por un ejemplo, la aspirina. Entonces, ellos hacen una compra a nivel global y les sale mucho más barata, y ya la pueden distribuir en la cantidad que necesita cada uno de los países. Sin embargo, pues a veces a los mismos presidentes de turno no les conviene, porque tienen negocios detrás de, ¿verdad? O sea, reciben algún tipo de componenda por un negocio. Y por eso es que, para no ir tan lejos, si ustedes ven en el caso de El Salvador y acá de Guatemala,
un producto que aquí nos vale 200 quetzales, allá nos vale 75 posiblemente. El combustible, por ejemplo, es otro de los que podemos tomar de referencia. Entonces, pues a veces es mucho, pues afecta mucho el tema político entre todo este proceso y también el tema, lastimosamente, de la corrupción a los que son sujetos muchas de estas personas. Entonces, pues espero que esto haya podido ayudar un poquito para que tengan ustedes esa dimensión de cómo es que va funcionando en este caso, las constituciones. Y ahí sí que una cosa nos sacó un poquito del tema, pero también ayuda a comprender cómo es que van funcionando estas partes. Entonces yo le agradezco tanto a Carlos como a Luis y también a don Ricardo y a Walter en esos últimos aportes que nos dieron para poder concretizar un poquito más el tema. Por cuestión de tiempo, creo que ya son las 7 de la noche, entonces les dejo por hoy, pero les agradezco ahí por su atención y nos vemos el día miércoles. Muchísimas gracias. Gracias, Lick. Feliz noche.